Hello, 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 hello. Can you hear me? Good evening, teacher. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, good evening. Welcome. Nice to. Good evening, teacher. Thank you. Good evening. Welcome. Nice to see you one more time from the weekend. Good evening, good evening. Welcome. Let's see. We are, my goodness, 14 only. So 13, los demás se les pegó la cobijita. So probably because it's Monday, right? Monday, it's Monday. So we will wait for the rest. Ya vino uno más. Nice to see you one more time. Okay, welcome to the class, I guess. I hope that you enjoyed your weekend, right? You did. I guess you did something special, right? Something different, something nice for you to enjoy your weekend, right? So let's see, let's start. Let's see, we are 15 only now. So thank you for your cameras, right? For the ones that are already with the camera on. Nice to see you one more time, Marisa. Is the Marisa as always, right? Marisa, Elizabeth, Elsie, Patricia. Ya me puedo varios de ustedes. Fíjense, con ver el nombre, ya se me viene el rostro así de ustedes. Los que siempre ponen la cámara, me los puedo. Ok, Jorge Alberto, Luis Eduardo, Santos, Carlos, Emperatriz. Me puedo ya, Linda Beatriz. Varios, varios, que me puedo ya. Bien, se llegó. I'm sorry. Prácticamente, this is the last week, right? The last, the last, the last, the last. Okay, so this is the last week. Contra todo pronóstico, miren, el tiempo pasa super duper fast, right? So, prácticamente, llegamos a la recta final, so this is the last week. We have to finish everything, right? So, hago el paréntesis así rapidito. Aunque no están todos, pero ahí en el grupo de WhatsApp, pues los administrativos de
inglés corporativo enviaron el mensaje el día de hoy que si usted puede terminar miércoles, todo fuera lo ideal. El detalle es que ellos están como pidiendo así como que algo por adelantado por las vacations, right? Saben que la próxima semana, bueno, de hecho sí, el próximo lunes inician las vacaciones. Entonces, a nivel de San Salvador, pues prácticamente INSAFOR no labora, INSAFOR no trabaja y por lo tanto, si INSAFOR no labora, nosotros tampoco. Entonces, por tal motivo es que ellos están pidiendo que terminemos, o sea, la plataforma antes de tiempo. Entonces, no sé si cómo van, me gustaría escuchar cómo van, o alguien que tenga algún problema o alguien que vaya atrasado. Yo creería que dejen ver si yo puedo ver esta cuestión acá. Es que para ver el progreso, yo creería que todos van bien, pero no sé, me gustaría escuchar qué me dicen ustedes. Teacher, en mi caso he finalizado. Ya está concluido. Sí. Ok, ¿alguien más? Yo también. Teacher, good night. Good evening. Good evening. Nos comentó que le recordáramos sobre la asistencia. Ah, oh, sí, gracias, gracias, sí. Teacher, disculpe, yo acabo de mandar ahí un cuadrito en el WhatsApp del grupo. Así tiene que salir ya cuando uno finaliza, ¿verdad que sí? Porque creo que en el anterior así fue. Ahorita lo acabo de enviar. ¿Quién me ayuda con ello? Pero, ¿cómo? No lo entiendo. Si ya finaliza, ¿qué cosa? El examen final, o sea, ya cuando uno tiene todo concluido de la unidad. Así tiene que salir en ese cuadro, ¿verdad? Sí, déjeme. Yo lo acabo de enviar al WhatsApp. Deje verificar. Acá estoy viendo. Fíjense que creo que sí, aquí puedo ver. Ariel Abigail, bien, voy a ver más bien quién no, porque veo que todos ya están, la verdad. Yo puedo ver acá en la plataforma, eso no se los puedo proyectar porque es interno de ellos, pero sí me han cargado acá, yo pensé que no. Yo puedo ver la nota final de cada uno de ustedes y esto ustedes se lo van a enviar y le van a enviar su certificado, pero por ejemplo, Ariel, Carlos, Cecilia, Noemí ya no está con nosotros, ¿verdad? Cecilia Noemí no ha terminado. Dalia Margarita está por acá. Dalia Margarita. Creo que no ha ingresado. Porque ella sí está incompleta. Quiero ver. No está todavía en la reunión. Estoy viendo, estoy mencionando los que les haga falta. Si no, lo menciono a ustedes porque usted está bien. Esto es de la plataforma. Nada más. Vamos a ver. Iván Alexander Hernández, creo que ella no. No ha hecho nada. Catherine Judith Portillo. Quiero ver. Catherine no está. Oh, ¿cómo no? Catherine, ¿dónde está? Present. Ajá, Catherine Judith Portillo, ¿qué me le ha pasado en la plataforma? Catherine. Hola, teacher, sí, estoy avanzando. Pero va, quiero ver la sección 1, 2, 3 y 4. Va, métale ahí un poquito porque lleva un 56% y debería de estar por lo menos en un 60, 65.
trate de meterle un poquito en estos dos días para que no tengamos problemas el día miércoles. Okay. Quiero ver, Marlon José Mendoza, ya no, ¿verdad? Marlon José Mendoza, déjame ver la lista. No, no está conectado. Bien, él está pendiente. Rosa Karina, ¿qué me le ha pasado, Rosa Karina? No está Rosa Karina, pero ya sí se conecta. Pero no ha entrado. Bien, no está pendiente ahí Rosa Karina. Sara Elizabeth Sarabia. Solo el examen final me falta. Sí. La unidad ya está. Sí, es cierto. Hoy la termino. Solo el final quiz porque lleva 60. Sí, solo eso le falta. No hay problema. Bien, ¿y los demás ya están? Hey, nice. Ya tienen ahí el 100%. Bien, esto es con respecto a la plataforma. O sea, ahí ya prácticamente por plataforma, a excepción de las personas que he mencionado, usted ya pasó. Ok, así que olviden lo que mencioné de que el miércoles ustedes ya están prácticamente adelantados a eso. Así que está bien. Bien, voy a poner la asistencia del día y luego les voy a dar el porcentaje de asistencia, lo que les dije que me recordaran y ya me lo recordaron. Eso es el otro 80% que usted debe de tener para pasar el módulo. Deje ver por acá. Voy a pasar asistencia primero, ok. So let me know if you are here. And then I will mention the score, lo que tiene hasta el día viernes, porque aquí va a aparecer hasta el día viernes, ok. Let's see, Ariel Abigail. No está Abigail. Carlos Edgardo. Present. Thank you. Claudia Esmeralda. Present, teacher. Thank you. ¿Alguien tiene micrófono abierto por ahí? Dalia Margarita. No. Edwin Edgardo. Present. Thank you, Edwin. Elsie Patricia. Present, teacher. Thank you, Elsie. Eric Omar. Present, teacher. Nice. Gisela Emperatriz. Present. Nice. Jennifer Tatiana. Jennifer Tatiana no está. Jessica Sarai. Jessica Sarai, no. Jorge Alberto. Es present, teacher. Nice. José Alexander no está. Carla Lisette. I'm here. Nice. Carla Stephanie. Present, teacher. Thank you. Leticia Aide. Present. Nice. Leticia, let us you, Leticia. Catherine Judith, I'm sorry. Present. Nice. Linda Beatriz. Present. Nice. Luis Eduardo. I'm here. Nice. Marisa Elizabeth. Present. Nelson, thank you, Marix. I'm sorry. Nelson Pineda. I'm here, teacher. Thank you, Nelson. Rosa Karina, por ahí creo que está. No, no ha entrado. Rosa Karina, déjame ver.
Santos Carlos. Present, teacher. Nice. Sarah Elizabeth. Present, teacher. Nice. Sofia Michelle. Sofia Michelle. Present. Oh, okay, sorry. Toyita Eunice. Present, teacher. Thank you, Jocelyn Yvette. Present. Nice. And Zulma Mercedes. Present, teacher. Nice. Bien, ahora voy a proceder a leer el porcentaje. Fíjense bien, este porcentaje es de los minutos conectados, ¿ok? Ya desde el primer día teacher, se le explicó. Hola. Un compañero escribió en el chat de Zoom. Ok, deje verificar. Acá dice José Alexander. Ok, José Alexander, deje verificar. No sé si le puse. José Alexander. Por la letra M. Me acabo de conectar por eso. Ok, pero ahí está ya su asistencia. Bien. Les menciono esto rápidamente. Recuerde que para usted aprobar el módulo tiene que tener el 85% de conectividad, es decir, los minutos conectados en la reunión. Usted cada día hace 60 minutos porque es una hora. Entonces, si usted se conecta menos, pues obviamente van a ser menos minutos y el porcentaje ya no va a llegar al 100%. Pero con que usted llegue a un 80, pues usted está bien. Voy a leer los nombres y voy a dar el porcentaje que lleva hasta el momento. Pero esto es hasta el día jueves, right? Que es nuestro viernes, el día jueves. Lo que usted haga en esta semana, acá habría que sumarlo. Fíjense que el promedio que se debería de tener hasta el jueves de la semana pasada es del 75%. Ok, esa es la meta que, o sea, si alguien no ha faltado ningún día y no se ha desconectado ni antes ni conectado tarde, debería de tener 75%. Ok, yo le voy a decir el porcentaje que usted tiene. Tome en cuenta que la meta hasta el jueves es 75. Obviamente, los que están en 75 y se han hecho presente el día de ahora, con la clase de hoy llegan al 80. ¿Ok? Así es como para que tengan ustedes una idea, una medida. Bien, voy a mencionar rápidamente. Ariel Abigail, 62.71. Carlos Edgardo, 62.29. Claudia Esmeralda, excelente, 75. Dalia Margarita, 41.46. Tiene que conectarse cada una de las sesiones que hacen falta porque sí tiene un promedio bastante bajo. Edwin Edgardo, 68.13. Elsie Patricia, 63.02. Eric Omar, 61.88. Gisela Emperatriz, excelente, 75. Jennifer Tatiana, bastante bien, 70.83. Jessica Sara E, 57.19. Jorge Alberto, bastante excelente, 75. Jorge Alberto, excelente, 75. José Alexander, 64.90. Luego, Carla Lisette. Bien, Carla Lisette, 59.17. Carla Stephanie, 74.79. Bastante excelente. Catherine Judith, 52.71. A Leticia Flores, 74.79, bastante excelente. A Linda Beatriz, 74.69, casi que perfecto.
Luis Eduardo, muy bien, 75. Maritza Elizabeth, excelente, 75. Nelson Pineda, 67.08. Rosa Karina, 53.23. Santos Carlos, 68.75. Sara Elizabeth, 74.06, bastante bien. Sofía Michelle, 68.33. Toyita Eunice, 48.13. Y Jocelyn y Zulma, que no sé por qué no me aparecen acá. Deje ver en, el, en la plataforma. Zulma sí ya trabajó, Jocelyn también. Bien, dejen, no me recordaron de esto, de verificar con ellos, porque no les cargan acá asistencia, porcentaje, pero sí tienen asistencia. Deje ver acá en el cuadro, el porcentaje no lo tienen, pero, por ejemplo, Jocelyn y Beth, desde el día que iniciamos clases. Sí. Prácticamente no tiene ninguna falta, así es que usted debe de estar en el 75, perfecto. Y vamos a ver Zulma. Zulma no ha faltado, pero no tiene los minutos exactos. Ha de estar ahí en un, ¿qué? En un 60% de asistencia. Oh, quiero ver. Sí tiene una falta, Zulma. Creo que fue exactamente el primer día. Así es que no, ahí por ahí más o menos va a andar por un 60, 58. Bien, así la asistencia. No sé si todo, a todos los he mencionado. Yes, teacher. Yes. Yes. Okay, yes, perfecto. Nice. So I already mentioned that part. Recuerde que eso yo se lo dije desde el primer día, ¿verdad? Que usted tenía que ver los minutos conectados y ya ustedes tienen una primera experiencia del módulo 1. Okay. So vamos a continuar, por aquí nos quedamos el día jueves. Did you remember? Adverbs of frequency, okay? So, veamos. Luis Eduardo, which adverb did you remember? Mention just one. ¿Cuál adverb of frequency recuerda usted? Usually. Usually, okay, perfect. That's one of the common ones, right? Usually, nice. Let's see, Carla Stephanie, what about you? Hardly ever. Okay, perfect. Hardly ever, hardly ever. Nice. What about you, okay, Sarah? Yeah. Sarah Elizabeth? Perdón, está distraída. Miss? Mm-hmm. What is the adverb of frequency? Frequency. Which one? Quiero ver. Always? Always. Okay, always. 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 Nice. Always. Okay, nice. So these ones are the adverbs of frequency, okay, that we have. All right, then.
una situación con aquí mi niño, permítame un segundo. Okay, sorry. So we have the adverbs. Ahí recuerdo que les envié también una imagen, right? Donde están otros adverbs of frequency. Y vamos a ver si logramos ver esto. Normalmente el adverb of frequency va a ir. The examples that we have right here. Algunas veces va a ir antes del sujeto, casi siempre cuando estoy, por ejemplo, acá, mire, sometimes I eat breakfast, ¿ok? But normalmente va a ir después, ¿ok? Vean acá el ejemplo, dice, what do you usually have for breakfast? What do you usually have for breakfast? Okay. So, en teoría debemos nosotros de ubicar estos adverbs of frequency. Let's try to do it. Okay. Hagámoslo de manera individual. Okay. Trate usted de colocar el adverb of frequency que está acá en paréntesis en el lugar que corresponde dentro de la oración. Hagamos eso en este momento. Tratemos de hacerlo así de forma individual para ver si nos funciona. Okay, so let's see together if we have the answers, okay? So let's see the number, letter eight is the example, right? What do you usually have for breakfast, right? So that's the example. Let's see letter B. Linda Beatriz, help us with the letter B. Well, I have some type coffee, cereal, and juice. But this one is often. The one that is in parentheses, Linda. Well, I have often coffee, cereal, and juice. Okay, perfect. So try to keep in mind that it's the subject plus the adverb, right? So in that case, well, I often, right? I often have coffee, cereal, and juice, okay? Nice, thank you. Let's see Carla Lisette, the letter A right here. Do you ever eat breakfast at work? Okay, nice. Do you ever eat breakfast at work? Nice. Elsie Patricia, continue with the next one, please. I have breakfast sometimes at my desk.
Mm-hmm. So, Elsie, remember, subject plus adverb. ¿Cuál es el sujeto en esta oración? I. Ah, okay. And then the adverb of frequency. Okay. I have sometimes breakfast at my desk. Mm-hmm. Pero el have, este sería el verbo. Mm-hmm. So, sería subject plus adverb plus verb plus the complement. I sometimes have breakfast at my desk. Okay, so siempre va sujeto adverb. Nice. Okay, Carlos, gracias. Thank you. Carlos Edgardo, please, the next one. Do you usually eat rice for breakfast? Okay, do you usually, remember, usually, do you usually eat rice for breakfast? So that's a question, right? Edwin Edgardo, the last one, please. No, I hardly ever have rice. Perfect. No, I hardly ever have rice. Okay, nice. So this one, it's unscramble the sentence. You know what is unscramble? Acá cuando esto dice unscramble, ¿qué quiere decir? Descifrar, parece. Teacher. Teacher. Yes, go ahead. Tengo una pregunta. Usted mencionó que en algunas situaciones el adverbio podría ir antes. ¿En qué situaciones? Uh-huh. ¿En qué situaciones o momentos iría antes? Uh-huh. So that will be the that will depend on the content. Algunos va a depender del contexto. Vean el ejemplo que tenemos acá. Mire, sometimes I eat breakfast, ok. Normalmente cuando estoy iniciando un parrafito, usted lo va a ver casi siempre el adverbio al inicio. Al igual que en el español, creo que sí, así decimos. Usted dice, algunas veces yo trabajo de noche, right? El algunas veces viene siendo el adverb of frequency. So, ahí vamos a ponerlo al inicio. Acá tenemos un ejemplo. Normalmente va a ser al inicio de un párrafo, ¿verdad? Pero acá en el ejercicio, pues todos los hemos colocado después del sujeto. Gramaticalmente es el sujeto, el adverbio, el verbo y el complemento. Pero al inicio de una oración es muy normal verlo al inicio de todo. ¿Okay? Ahí va a depender mucho de la estructura que lleva el texto que usted está leyendo. Imagínense que yo empiezo no a escribir una oración, sino un párrafo. Yo quiero decir de que yo casi siempre trabajo, después estudio y ahí, por ahí, ustedes pueden ver que los adverbios se van a ubicar también en otras posiciones. Bien. Thank you. Nice, no problem, thank you. Unscramble. ¿Qué dijimos que era esto de letter B? Unscramble. Descifrar. Descifrar. ¿Qué más? ¿Qué más? Nadie. Vaya, unscramble es como... Vean acá el ejemplo, por ejemplo acá, number one. Mire, ahí dice, I have breakfast on never weekends. O sea, aquí las palabras están desordenadas. Y cuando le dice la indicación unscramble, le está diciendo ordene. Ok, ordene las palabras en el orden correcto. Mire, la oración debería decir, I never had breakfast on weekends. Ok. So, eso significa unscramble. Ok. Significa que yo debo de ordenar las palabras en el orden correcto. Ok. Si nunca había escuchado esa palabra, anótela por ahí. Ok. Anote ahí el unscramble. No se le vaya a olvidar. Bien. Let's see. Number two, veamos si lo podemos hacer así como que de una, ok. So, ver si nosotros podemos hacer ese unscramble. Let's see, number two dice, work, I, snacks, eat,
at hardly ever. Vamos a ver, Jorge Alberto, ¿cómo cree usted que quedaría number two? Sería, I hardly ever eat a snack at work. Okay, very good. Yes, I hardly ever eat snacks at work. Nice, okay. Let's see the third one, number three. That would be for Emperatriz. It says, eat for pasta, dinner, sometimes I. So, Gisela Emperatriz, please help us. I sometimes eat pasta for dinner. Hey, very nice. I sometimes eat pasta for dinner. There you go. And the last one, Zulma Mercedes. I have dinner with often family mice. So what would be the correct position for the words? Zulma Mercedes. Zulma, Zulma? Sí, teacher. I have dinner with all other my family. Uh-huh. Recuérdense de seguir la estructura, ¿verdad? Sujeto, adverbio, verbo y complemento. Vamos a ver a Luis, ayúdale por favor, Luis Eduardo, ayúdale a Zulma, please. Okay, I often have dinner with my family. Perfect, okay. I often have dinner with my family, okay? Nice, okay, nice. Now let's see, let's do sentences, okay? Siempre oraciones en el presente simple usando adverbios de frecuencia. Ok, so piense en una oración suya, personal, escríbanla ahí si puede, una o dos oraciones usando adverbios de frecuencia, escriba ahí en su cuaderno, un ejemplo, usted puede poner, I always study English before the class, no sé, es un ejemplo, I never work late on weekends, no sé, otro ejemplo, I sometimes eat pupusas for breakfast, or I sometimes eat pupusas for lunch. No sé, escriba una oración suya usando, bueno, dos oraciones usando adverbio de frecuencia. Teacher, ¿las vamos a escribir en el chat de acá o en WhatsApp? No, ahí en el cuaderno nada más. Okay. No se preocupe, ya las vamos a leer. Vamos a ver, creo yo que ya está. Vamos a ver, le vamos a preguntar a los que no les hemos dado ninguna pregunta todavía para que inicien la lectura. Solo las va a leer. A Marixa no le hemos preguntado, Marixa Elizabeth. No es posible que no le pregunte a usted. Vamos a ver, lea sus dos oraciones, por favor. Read it. Bye. Okay, yo he puesto I always do working every day. Vamos a ver. I always work every day. Every day. Porque ya el working ya se está, nos estamos yendo al presente continuo. Okay, okay. I always work. Okay.
Vaya. Y, the other one? Okay. También puse siempre de I always do sleepy every night. Mm-hmm. I always sleep at night. Podría ser. Yo duermo todas las noches. Mm-hmm. I always sleep at night. Okay. Nice. Thank you. Let's see. Sofia Michelle, go ahead with yours. ¿Con cuál, teacher? Two sentences, las dos que usted ha escrito con los adverbios de frecuencia. No sé por dónde van, teacher. Ok, estamos escribiendo dos oraciones, ok. Claudia Esmeralda le va a dar los ejemplos para que usted haga las suyas. I always take a shower. Perfect. I always take a shower. Mm-hmm. Nice. I never eat papaya. Okay. I never eat papaya. Okay. Me too. Yo no como eso tampoco. Nice. Thank you, Claudia. Then let's see Carlos. Está levantando la manita ahí. I sometimes have lunch in a restaurant. Mm-hmm. Nice. I sometimes have lunch in a restaurant. Nice. I usually want to work. I usually want to work. Okay. I usually want to work. Nice. Elsie, go ahead. Patricia. I sometimes study at night. Okay, I sometimes study at night. Mm-hmm. Yeah, nice. I always do exercise. Wow, that's true, or it's just an example? It is true. I always do exercise. Solo es el ejemplo, es de verdad. Todos los días hago ejercicio. Oh, teacher. My goodness. Ay, qué admirable, qué admirable. Oh, my God. Nice. Let's see. ¿Quién levantó la manita y la bajó? Vi una mano levantada. Ahí está. José Alexander. Go ahead. I usually play video games on Sunday. I hardly ever work late. Perfect. I hardly ever. Me gusta. I hardly ever work late. Nice. So let's finish this. Eating for good luck. My God. Eating for good luck. ¿Qué es esto de luck? Good luck. Buena suerte. Nice. Suerte, ¿verdad? Comiendo para la buena suerte. Eating for good luck. Okay. Comiendo para la buena suerte. Dice right here. On a special occasion, do you ever eat any of the foods in these pictures? So, en ocasiones especiales, ¿alguna vez usted ha comido una de estas comidas que ve acá en las imágenes? On New Year's Day, many people eat a special food for good luck in the New Year. So, vamos a ver estas comidas que comen en otros países para la buena suerte, el primer día del año, ok. Probablemente esto sí se le haga familiar, las grapes, right here. So, las 12 uvas, right? So, esas son como comidas en otros países para la buena suerte. Vamos a ver. Ayúdeme con la lectura, por favor. Santos Carlos, right here, the blue one, right here. Lo voy a hacer un poquito más grande para que vea bien. So go ahead, Santos. Some Chinese people here tangerines are you row falls a n benji a light year. Okay, nice. Thank you. It says some Chinese, right? Remember, estas son las nacionalidades, right?
Some Chinese people eat tangerines. Tangerines are round foods, ends and begins again, like years. Okay, so esa es una comida china. Mire, es una comida china. Se llaman tangerines, right? Y dice de que son redondos. Y como es la época de el primer día del año, para ellos la comida redonda tiene inicio y tiene final, como el año, dice ahí. Entonces, por eso comen eso el primer día del año, el primero de enero, comen esos tangerines para obtener buena suerte durante todo el año. Let's see, ayúdeme con el siguiente, Jocelyn Yvette, right here. What is the meaning, Jewish, teacher? That would be Jewish. Jewish, okay. It is a Jewish custom to eat apples with honey for a sweet New Year's. New Perfect, Year. New Year. Thank you. So what is Jewish? ¿Qué nacionalidad es? Judío. Judíos, ok, mire, para los, una tradición de los judíos es comer manzanas con miel. ¿Para qué? Para un año dulce, tener un año dulce, ok, for a sweet new year. Nice, Elsie Patricia, continue with the next one, the Greeks. Greek eats basilopita. Bread with a coin inside. Everyone tries to find the coin for luck and money in the new year. Perfect. Nice. Greeks. ¿Quiénes son los Greeks? Griegos. Los griegos. Ok. Los griegos comen basilopita. So es ese pan que está ahí. Mira, eso se llama ese pan, bread. Con una moneda adentro. Y todos tratan de encontrar la moneda para la buena suerte y dinero en el próximo año. Quiere decir que van agarrando el pedazo de pan y ahí el que le sale la moneda es el que va a tener la suerte en todo el año. Nice. Let's move on with the next one. Edwin Edgardo, ayúdeme, please, with this one in Spain. In Spain and some Latin American countries, people eat 12 grapes at midnight on New Year's Eve. One grape for good luck in each month of the year. Perfect. Thank you. So that's a custom for Spain and some Latin American countries like El Salvador, right? Es bien común escuchar en El Salvador que se va a comer 12 uvas a la medianoche, right? Para tener la buena suerte. So, that means that 12 grapes at midnight of New Year's Eve. That means que se las comen justo a la medianoche y cada uva es representación de cada mes del año y la buena suerte para cada mes, right? Nice. The next one, that will be for... vamos a ver, ¿quién no le hemos preguntado? So, Linda Beatriz, ayúdenos usted con la lectura. The pin, teacher. Right here, on New Year's. On New Year's Day in Japan, people eat mochi rice cake for strange in the New Year. Okay, perfect. So, that would be from Japan, right? So, New Year's Day in Japan. People eat mochi, usted dice que es mochi, esos cuadritos de arroz, mire, son como pasteles de arroz. La gente allá se los come para el año nuevo, para tener un strength in the new year, es decir, como un año bueno, fuerte, un año, como podríamos decir, un año bondadoso, ¿okay? Eso representa el mochi. Y veamos el último. Vamos a ver a quién le vamos a pedir que lea. Jessica Sarai, help us. Some American from southern states eat black yet peas and rice with collard greens. The black yet peas are like coins
and the greens are like dollars. Okay, perfect, nice. So it says right here, some Americans, like southern states. So algunos americanos, pero de la parte sur de los Estados Unidos, comen black eyed peas, ok, quiere decir eso que está ahí, mire, se mira un poco extraño, pero son como, no sé, como arroz con unas cosas verdes y, ajá, y este, como esas, como garbanzos, no sé cómo. Teacher, hay un grupo que así se llama, una banda, ¿verdad? Musical. But that would be the black eyed peas. Parecido bastante los black eyed peas. So esto dice que peas are like coins, es decir que esas pesas chibolitas, estas cositas son como unas moneditas, okay? And greens are like dollars. So y lo verde simboliza el color de los dólares, right? El dinero, por eso comen eso. Bien, let's move on. So look, we have the last part right here. That's the last section. It says, I can ice skate very well. So, ¿qué es ice skate? ¿Ya habían escuchado ese deporte? Sería como no puedo patinar muy bien. Muy bien, ese sería el patinaje. No puedo hacer patinaje sobre hielo muy bien. Ok, so ice skate. Hielo y patinar, right? So es un patinaje sobre hielo. Y aquí vemos una expresión de can't, que es lo que vamos a ver en esta unidad. El can't es para una posibilidad, ¿ok? Es the can't, ¿ok? So, pero antes de ver eso, veamos los sports. Sports seasons in the US and Canada, right? So, mire, estos son deportes que se practican según la estación del año en Estados Unidos y Canadá. Vamos a ver, Toyita, ayúdeme por favor con la primera lectura right here in the spring. In the spring, people play golf, play soccer. Perfect, spring, right? ¿Qué dijimos que era spring? Primavera. Primavera, ok, y en la primavera las personas juegan golf y juegan soccer, right? Nice, continue, Carlos Edgardo, right here in the summer. In the summer, people play basketball, play tennis, play volleyball, y go swimming, perfect, ok. Summer, ¿qué dijimos que era summer? Verano. Ok, en el verano las personas juegan baseball, that would be baseball, tennis, volleyball, and go swimming, ok. Go swimming. Nice. Continue with the next one, Jocelyn, Yvette, in the fall. In the fall, people play football, go bike riding, and go hiking. Go hiking, ok, hiking, nice. In the fall, ¿qué dijimos que era fall? Otoño. Otoño. Otoño, ok. En el otoño, play football, go bike riding, and go hiking. ¿Qué es hiking? Escalar. Escalar, right, escalar. Y el... go by riding, ese ya sería en la bicicleta, right? Montar la bicicleta. So, the last one, let's see, Marisa, one more time, in the winter. Okay. In the winter, people play hockey, play basketball, go ice skating, go skiing. Okay, perfect. Okay, so winter, ¿qué dijimos que era winter? Invierno. Invierno. El invierno, ok. People play hockey. Hockey, right? Lo que no jugamos en El Salvador, hockey. So, basketball
Ice skating and skiing. Ok, estos deportes son parecidos. Mire, este sería el ice skating, el patinaje sobre hielo. Y el skiing sería el patinaje sobre nieve. Ok, lo que cambia es como el tipo de riel o tipo de patín que se usa, right? Pero son los dos sobre el hielo. Bien, we have this conversation. I love sports. This is a small conversation between Lauren and Justin. And it says, so Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? Hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow, you are really a good athlete. Oiga, athlete. Okay, no me vaya a decir usted atlete. Okay, athlete. Athlete. Okay. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. I just watch them on television. Así que chiste, right? Así no sirve, ¿verdad, Aida? Así hago un montón de deporte, yo, Elsie, Patricia, viéndolos en la televisión. Ok, so, questions. ¿Hay alguna palabra ahí que usted diga, híjole, eso yo no sé qué es? Bien, veamos ahí entonces, este chico le dice, ¿verdad? De que él le dice, ella le pregunta qué hace en su tiempo libre, what do you do in your free time? Y le dice que él ama los deportes, ¿ok? Ay, de verdad le dice, ¿cuál deporte te gusta? Ella le dice que le gusta el hockey, el béisbol, el soccer, que esos son sus favoritos. Entonces ella se queda admirada y le dice que, my goodness, wow, you are really a good athlete. Eres un buen atleta por todos los deportes que haces. Y le pregunta, ¿cuándo normalmente practicas estos deportes? Y le dice, no, yo no los practico. Yo los veo en la televisión. Ok. So, nice. Elsie. Teacher, cuando uno dice, ¿qué haces? En presente, ¿verdad? ¿Qué haces? Es lo mismo como decir, ¿qué estás haciendo? No. What do you do? What are you doing? Pero en el presente viene significando casi lo mismo. En presente usted me va a decir, what do you do? ¿Qué haces? Uh-huh. Ok, pero si usted quiere preguntarme, ¿qué estoy haciendo? So, what are you doing? Ahí viene el presente continuo. El verbo do lleva la ing. Okay. Ok, son dos tiempos totalmente distintos. Bien, nice. Nos vamos a detener acá prácticamente entre mañana. Mire, aquí viene más simple present con las WH questions. Estaríamos viendo esto del can't, que es una posibilidad. Mañana lo vemos, aquí está. Y prácticamente con eso terminamos, porque acá ya solo tenemos la lectura, and that's it, se acaba el manual. Bien, vamos a salir prácticamente, no lo terminamos mañana, pero sí lo terminamos el miércoles. Quiere decir que el día jueves vamos a tratar de dejar el último día como para un repaso, un cierre, algo, ¿verdad? Que sea diferente el último día para que usted lo tenga presente. Bien, dejo de compartir rápidamente y repito, las personas que mencioné al inicio son las únicas que están como pendientes de terminar la plataforma. De ahí los demás creo yo que no los mencioné, ya están prácticamente al 100. Para que lo tengan listo para miércoles. Las personas que mencioné al inicio, tratemos de terminar eso entre ahora y mañana para que el miércoles eso esté terminado y nos puedan enviar nuestro certificado. Tengo 2 minutos, necesito validar la asistencia rápidamente. Solamente indíquenme, por favor. Los que no me contestaron al inicio. Ariel Abigail está.
present to hear. Okay, you are there. Dalia Margarita. Dalia Margarita no está. Jennifer Tatiana. Jennifer Tatiana no está. Jessica Sarai. Present teacher. Thank you. Rosa Karina. Rosa Karina. Okay, so that's it. So ahí ya pasé la asistencia nuevamente. Y son como dos personas nada más que se quedan ahí sin asistencia. Bien, so time is over. Thank you for being on time. Ahí les dejé ya los porcentajes de asistencia. Y solo las personas que mencioné les hace falta ahí un pelito de la plataforma para poder concluir. Pero de manera general estamos bastante, bastante, bastante bien, ¿ok? So time is over. Thank you for your time. Thank you for being in the class. Bye bye. I hope to see you tomorrow, ¿ok? Los que tienen asistencia bajita, no dejen de conectarse. Los que mencioné con asistencia bajita. Thank you, teacher. Good night. Good night.